En el día 44 del estado de emergencia nacional, el Ministerio de Salud confirmó 31.190 casos de COVID-19 a nivel nacional, de un total de 267.612 pruebas realizadas, tanto moleculares como rápidas. De la cantidad de positivos, 4.088 personas contagiadas se encuentran hospitalizados en los distintos centros de salud en todo el país. Mientras, los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos con respiración artificial son de 600, un número alto que ya alcanza el límite de camas disponibles en caso se sumen mayores pacientes. Según el titular de salud Víctor Zamora, la razón del aumento considerable se debe a una mayor cantidad de pruebas moleculares y rápidas que se realizan al día en el Perú, que es el segundo país en la región donde se toman mayores muestras diarias. Además, la cifra de fallecidos se incrementó hasta llegar a los 854, notificándose 74 decesos más con respecto al día anterior. Las regiones más afectadas por la expansión del virus son Lima, que presenta la mayor cantidad con 20.048 casos confirmados. Le sigue el Callao con 2.933, Lambayeque con 1.814, Piura con 960 y Loreto con 881. En contraste, la cifra de personas recuperadas tras ser atendidas con los protocolos de salud o mantenerse en cuarentena es de 9.179. Sin embargo, todos los pacientes estables igual deberán mantenerse en cuarentena y respetar las ordenanzas del gobierno. Pese a todas las medidas del Ejecutivo, la curva de contagios se mantiene en alza, promediando más de 1.000 casos nuevos por día. Tras el alza continua de infectados de COVID-19, el gobierno decidió extender la cuarentena hasta el 10 de mayo, aunque eso no garantiza que para esa fecha se elimine por completo ni parcialmente la presencia del coronavirus en nuestro país. El Ministerio de Salud afirma que las cifras negativas seguirán incrementándose si es que no se respetan los protocolos de prevención. La población más vulnerable, no obstante, reclama porque ya no cuenta con recursos económicos para afrontar la pandemia en sus hogares y exigen una rápida entrega de bonos para sus compras de primera necesidad. Para evitar seguir propagando el virus, respete las normas del gobierno y no salga de su domicilio si no es por necesidad. Evite exponerse a una multa y, peor, no arriesgue su vida. Otros en la calle o en sus casas. ¿No será que sus declaraciones responden a un subregistro de enfermos y fallecidos y el inminente colapso del sistema de salud? Muchas gracias por la pregunta. Como vuelvo a repetir, en nuestra gestión gubernamental y del sector de salud en particular, uno de los signos es la transparencia. Tal y como se puede observar en nuestra página web, nosotros informamos todos los días la información que se produce en el sistema, tanto de diagnóstico como de hospitalización y fallecimientos, a lo cual le hemos agregado información detallada de disponibilidad de camas y camas UCI en todo el país, región por región, y actualmente le estamos incorporando una nueva plataforma que es información sobre usos de equipos de protección personal de manera detallada, con gasto por región y por establecimiento. No existe voluntad alguna de ocultar o tergiversar información que además es un bien público. En segundo lugar, en relación con la pregunta sobre la letalidad, y también aprovecho para decirlo sobre todos los datos, en todas las regiones del mundo, en todos los países del mundo, existen diferentes grados de subregistro. No solamente en esta epidemia, sino en todas las enfermedades existe un nivel de subregistro. Entonces, no existe una voluntad de ocultar esa información. Puede sí existir debilidades en cuanto a la calidad del registro. Y esa es la razón por la cual en algunos momentos uno puede ver un dato, al día siguiente se corrige el dato porque fue mal registrado, se le puso el nombre distinto, el sexo distinto, la causa de muerte distinta, la hospitalización, el examen de laboratorio no era el adecuado, se equivocaron de historia clínica, el digitador apretó mal el botón. Todo eso es un proceso continuo de registrar y limpiar, registrar y limpiar. De hecho, China, que es el país que empezó la epidemia, hasta el momento se encuentra todavía limpiando los datos de sus registros, tanto epidemiológicos como clínicos.
En tercer lugar, en relación a mis declaraciones, quise ser gráfico de lo que nosotros vivimos en el mundo. Todos hemos visto en los canales de televisión cómo la violencia con la que ataca esta epidemia a las sociedades, produciendo rápidamente un deterioro de la salud de las personas, que le inhabilitan a tomar una decisión para ir a un hospital y eventualmente aquellas personas que viven solas, que no tienen posibilidad de movilizarse, mueren en sus domicilios o en el camino. Sin embargo, nosotros ante esa realidad, ante esa evidencia mundial, hemos creado los equipos de respuesta humanitaria para que puedan estas personas ser tratadas con la dignidad y el respeto que se merecen. El ministro de Salud, Víctor Zamora, descartó que el gobierno tenga la intención de ocultar datos sobre casos confirmados o fallecidos de COVID-19. Y porque vivimos en un tiempo de esas características, nosotros necesitamos ser absolutamente transparentes con las cifras, que no quepa ninguna duda. Lo peor que nos puede ocurrir frente a una epidemia de esas características es, además del miedo, la sospecha y la duda. De este modo, el titular de salud responde a la investigación de IDL Reporteros, que denunció que solo en Lima y Callao se cremaron 1.071 cuerpos sospechosos de COVID-19 hasta el 23 de abril. Cifra que contrasta con la oficial brindada por el Ministerio de Salud, que comunicó que 290 fallecieron hasta esa fecha a nivel nacional. Zamora cuestionó el informe y señaló que no se ajusta a los mecanismos que ellos tienen para controlar los datos sobre las muertes de coronavirus en nuestro país durante la pandemia. Internacionalmente, el Perú se ha comprometido a registrar y a informar COVID positivo con prueba de laboratorio positiva. Y ese es el registro que nosotros hacemos. El segundo registro es que aparece luego del registro oficial COVID positivo con laboratorio positivo, son los casos sospechosos de COVID. Lamentamos que una edición periodística que respetamos no haya cerrado completamente el círculo y haya podido verificar que esta es una situación que enfrentan todos los sistemas de salud del mundo, incluido el del Perú. Cuando se le preguntó por si existiría un margen de error con respecto a los fallecidos registrados y los sospechosos cremados, el ministro explicó que dicha información ya no se puede contrastar con el Sistema Informático Nacional de Defunciones. No se puede comparar con las cifras de SINADEF porque las cifras de SINADEF no son confirmadas. No tenemos forma, en este momento, tal y como le explicaba el doctor Rubén Mayorga, de poder confirmar todos los casos registrados en SINADEF. Dado que en muchos casos estas personas incluso ya han sido cremadas, no tenemos forma de rescatar el dato ya retrospectivamente. Esa es la razón por la cual decirle un margen de error a estas alturas sin poder confirmar los casos no sería solamente irresponsable de mi parte o de cualquiera de nosotros, sino poco profesional, porque ese dato no es posible rescatarlo hacia atrás. Para diferenciar de un fallecimiento confirmado con COVID-19 de otro sospechoso de tener el virus, se verifica la información de la ficha epidemiológica, la ficha de defunción y la prueba de laboratorio para registrar una muerte por coronavirus. De no comprobarse dicha información, la defunción se registra como sospechoso y se le da un tratamiento fúnebre similar. Durante la conferencia de prensa se confirmó más de 31.000 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 854 personas fallecieron oficialmente. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, volvió a pronunciarse en redes sociales sobre su situación y la de sus compañeras reclusas durante la pandemia por el COVID-19. En su publicación, Fujimori insiste en que no se está cumpliendo con una buena atención a las personas recluidas en los distintos penales del país y esto genera focos infecciosos. Lamentó el fallecimiento de los presos en el penal Castro Castro en sus reclamos por una mejor atención médica. Lamentablemente, la enfermedad y la muerte ya son una realidad en muchos penales del país. Desde aquí quiero dar un testimonio de lo que vivimos reclusas y trabajadores penitenciarios. La angustia y el miedo a morir es una bomba de tiempo que puede generar tragedias tan dolorosas como la ocurrida ayer en el penal Castro Castro.
Recordemos que internos del mencionado penal se amotinaron como medida de protesta ante la falta de pruebas moleculares y comprobar si están infectados de COVID-19. Producto de la violenta protesta, 9 presos fallecieron tras la confrontación con el personal del INPE. La ex candidata presidencial pidió que se realicen pruebas de descarte inmediatamente, pues diversas internas presentan síntomas de COVID-19, sin embargo, no son atendidas. Puso como ejemplo el caso del líder etnocacerista Antauro Mala, quien personas de su entorno afirman que se encuentra contagiado del mortal virus en el penal Ancón 2 y no se le trasladó a un nosocomio para su mejor atención, ni se aceptó su traslado a otra prisión para evitar su infección. Se necesitan pruebas de descarte urgentemente. Hay muchos internos con síntomas que no tienen la atención que necesitan. Lo ocurrido con Antauro Humala es solo un ejemplo de lo que estamos viviendo. No es posible que siendo positivo a coronavirus no haya sido trasladado a un hospital. Keiko Fujimori manifestó sentirse afectada por la indiferencia para auxiliar a las personas que más sufren con la pandemia del COVID-19 en el país y pidió a las autoridades mayor rapidez para ejecutar las medidas necesarias para superar la crisis. Aseguró que la muerte no se vence con buenas intenciones. Me duele mucho ver la desesperación de tanta gente que lo único que está pidiendo es no morir en medio de la indiferencia. Por favor, la muerte no se puede vencer solo con buenas intenciones. Todos tenemos el mismo derecho a la vida. Le ruego a las autoridades competentes tomar medidas para salvar a internos y trabajadores del INPE. Cabe señalar que la ex candidata presidencial se encuentra a la espera de que el Poder Judicial analice su pedido de cese de prisión preventiva para que sea modificada su medida restrictiva durante el estado de emergencia nacional. La diligencia está pendiente de programación para conocer si puede regresar a su domicilio junto a su esposo Marvito y sus hijas. Paralelamente, también se encuentra pendiente la resolución del recurso de apelación presentado por Yudena Loza. La Sala Penal Nacional dejó al voto el pedido y lo comunicaría en los próximos días. Actualmente, Keiko Fujimori se encuentra en el penal anexo Mujeres de Chorrillos cumpliendo con la orden de prisión preventiva por 15 meses por el presunto delito de lavado de activos. Desde que comenzó la cuarentena obligatoria, la lideresa de Fuerza Popular constantemente publica en redes sociales su testimonio sobre la situación al interior de los penales. Nueve internos fallecidos y 60 agentes penitenciarios heridos dejó el motín registrado el día de ayer en el penal Miguel Castro Castro en San Juan del Lurigancho, luego que los reos se amotinaran ante la falta de medicinas y por el temor a contagiarse de COVID-19. De acuerdo con el comunicado del Instituto Nacional Penitenciario, detalló que internos de 9 de los 14 pabellones del recinto penitenciario protagonizaron actos de violencia y vandalismo, iniciando un motín provisto de arma punzopenetrantes y objetos contundentes, con quema de colchones y destrucción de la infraestructura interna de los pabellones, logrando subir a los techos con el objetivo de impedir el acceso de los policías, arrojándoles piedras y demás objetos, y así facilitar una fuga masiva de internos. Conforme a los protocolos de seguridad, el INPE dispuso el ingreso de personal de seguridad penitenciaria a los referidos pabellones, contando con el apoyo de 200 efectivos de la Policía Nacional para reforzar la seguridad interna y externa. En tanto, a las 16:45 horas aproximadamente, los agentes de seguridad penitenciarios lograron reducir a los internos, retomando el control y procediendo a realizar el encierro general con previa revisión corporal de los internos. Los reos fallecidos fueron identificados como Henry Silva Ramírez por homicidio calificado, Jorge Luis Tirado Travel por robo agravado, Alex Villega Villena por homicidio calificado, Mario Coronado Ortiz por violación sexual, Juan Carlos Camacho Quesada y Héctor Palomino Alfaro por robo agravado, Elías Lazo Guailino por tráfico ilícito de droga, Jaime Talsaico Canela por feminicidio, Efraín Ticla Huachaca por robo agravado. Paralelamente resultaron heridos los internos José María Malaga Morla por feminicidio y Roberto Domínguez Mullizaca por tráfico ilícito de drogas, así como 60 agentes penitenciarios y 5 efectivos policiales.
Asimismo, se hizo de conocimiento de los hechos al Ministerio Público para que intervenga en el marco de sus competencias y garantizar que las acciones para el restablecimiento del orden dentro del penal sean acordes a los márgenes de legalidad. Por otro lado, el INPE informó que se encuentra en la etapa de distribución de material de bioseguridad y pruebas rápidas para evitar la propagación del COVID-19 dentro de los penales. Finalmente, la institución penitenciaria sostuvo que será inflexible ante cualquier acto de indisciplina que vulnere la seguridad de los penales. Asimismo, reafirmó su compromiso de mantener el orden dentro de todos los penales del país. Debería sumarse a hacer cumplir el aislamiento social obligatorio, pero no. El alcalde del distrito de Ricardo Palma, en la provincia de Huarochirí, Mario Rominsoco Guagua, de 51 años, fue intervenido cuando bebía licor junto a sus amigos. El alcalde fue sorprendido por la policía aproximadamente a las 11:30 de la noche de ayer, el lunes, en plena hora de toque de queda, cuando estaba dentro de una camioneta con otras dos personas en una calle del asentamiento humano Juan Velasco Alvarado. Los agentes de la Policía Nacional, cuando acudieron a realizar la intervención, el burgomaestre junto con sus dos acompañantes intentó darse a la fuga, sin embargo fueron detenidos. Los vecinos señalaron que el mandatario local estaba tomando desde las 6 de la tarde hasta el momento en que fue detenido por la policía. El alcalde fue llevado a la comisaría, en donde fue sometido a exámenes toxicológicos para una previa sanción. Fuerte y directa, la ministra de Economía, María Antonieta Alba, negó su renuncia a la cartera que dirige tras varios rumores que señalaban su posible alejamiento del gabinete tras discrepancias con el premier Vicente Ceballos. En su cuenta de Twitter, la titular del sector finanzas explicó que continúa su labor sin complicaciones y en forma coordinada con los otros integrantes del Ejecutivo. No he presentado mi renuncia, sigo trabajando con la misma intensidad como el primer día en que decidí servir al Perú y de forma coordinada con todo el equipo que lidera el presidente Vizcarra y el primer ministro Ceballos. El lunes por la tarde circularon rumores por las redes sociales que señalaban que Alba tuvo diferencias con el mandatario y con el jefe del gabinete sobre el presunto impuesto a la riqueza que sería promulgado en los próximos días. Según la información, la actual titular de Economía no estaba de acuerdo en que se hayan tomado las decisiones de incluir una contribución solidaria sin su consulta preliminar. Sin embargo, la ministra descartó cualquier situación polémica en su sector ni tampoco con los otros integrantes del Ejecutivo. Manifestó que continúa en su labor sin imponer su criterio personal ni beneficiando a sus familiares. Ninguna medida tomada durante mi gestión ha sido o será producto de algún interés personal o familiar. Toda mi información se encuentra en la declaración jurada de intereses, que es pública y verificable. Recordemos que María Antonieta Alba fue nombrada ministra tras la disolución del Congreso y la recomposición del gabinete con Vicente Ceballos a la cabeza. Asumió el liderazgo de una cartera importante con 34 años, siendo la integrante más joven del Ejecutivo. Su posible renuncia generó la alerta en la ciudadanía por ser la ministra con una aprobación de 75% en las encuestas y por siempre estar coordinando con el presidente Martín Vizcarra en las conferencias de prensa habituales que se organizan en Palacio de Gobierno. Finalmente, la ministra mandó un mensaje a la ciudadanía en donde pidió el compromiso de todos para afrontar la etapa más crítica de la pandemia COVID-19 en nuestro país. Son semanas intensas y duras para todos, pero solo con trabajo constante sacaremos adelante al país. Aún hay muchas cosas por hacer, enfoquémonos en lo que es importante para los ciudadanos y ciudadanas. Actualmente en el Ministerio de Economía y Finanzas se analizan las medidas complementarias para la entrega de bonos para gran parte de la población afectada por la paralización de actividades a raíz de la cuarentena nacional. Además, también se debate la oficialización del impuesto a la riqueza, que se basa en un posible cobro de un porcentaje a las personas que más ingresos tienen por mes. El congresista de Unión por el Perú, José Vega, aseguró el último lunes que el detenido líder etnocacerista Antauro Humala está infectado del nuevo coronavirus y por lo tanto pidió una atención inmediata para no atentar contra su vida. El legislador manifestó que conversó con el ex mayor del ejército, a quien se le realizó la prueba del hisopado el sábado 25, y que esta dio positivo. También detalló que Humala se realizó dos pruebas rápidas, sin embargo, ambas salieron negativas. Además, el detenido líder presentaría fuertes síntomas como tos, fiebre y dolor de garganta.
El congresista Vega señaló que su grupo político pidió el traslado de Antauro Humala a la prisión Virgen de las Mercedes en Chorrillos por considerar que el penal Ancón 2, en donde cumple condena, no es seguro tras presentar internos contagiados de COVID-19. No obstante, su solicitud no fue atendida, ni tampoco recibieron respuesta de si fue rechazada. Por esas razones, los parlamentarios adeptos al etnocacerismo culpan al gobierno en caso la salud del ex mayor se agrave. José Vega insiste en que Humala debe ser trasladado a una clínica o al mencionado penal para que pueda ser atendido con las recomendaciones del Ministerio de Salud para pacientes de coronavirus. El vocero de Unión por el Perú agregó que existe un exceso de presos en el centro penitenciario de Ancón 2, por lo que pide al ministro de Justicia, Fernando Castañeda, autorizar su traslado a otras cárceles para evitar focos infecciosos al interior de las instalaciones del INPE. Justamente, el pasado 22 de abril, el congresista José Vega envió un oficio al titular del sector justicia solicitando que los militares en situación de retiro que se encuentren cumpliendo condena en Ancón 2 sean reubicados en otros penales para liberar la mayor concentración. Claramente, esta normativa beneficiaba a Antauro Humala, quien, como se recuerda, fue mayor del ejército del Perú hasta que fue dado de baja tras su levantamiento armado del 2005 denominado el Andahuaylazo, por lo cual fue condenado a 19 años de prisión. Hasta el cierre de esta nota, el INPE no confirmaba si Antauro Humala, quien tiene aspiraciones presidenciales para el 2021, está infectado de COVID-19 y tampoco se conocen las causas de su contagio en prisión. Recordemos que a fines de marzo, en pleno estado de emergencia, cerca de 10 congresistas de Unión por el Perú, grupo político aliado al etnocacerismo, visitaron a su líder en prisión. Una polémica más que se suma a las distintas complicaciones que tiene el Instituto Penal Penitenciario para contener la pandemia al interior de las cárceles del país. Por otro lado, el congresista de Podemos Perú, Aarón Espinosa, confirmó que ya fue dado de alta tras superar exitosamente el coronavirus y cumplir con una cuarentena de 18 días. Hoy retomó sus funciones regulares en las comisiones del Congreso y además colaboró con la entrega de canastas y víveres a pobladores más necesitados. Cientos de personas que emigraron a trabajar a Lima, la capital de Perú, buscaban el lunes regresar a sus pueblos luego de que la cuarentena que se aplica en el país por el nuevo coronavirus les dejara sin trabajo para solventar sus gastos. Están caminando desde las 4 de la mañana, están de hambre, no han desayunado, no tienen para almorzar. Que no podemos trabajar y del cuarto alquilado nos están botando. ¿Y de dónde nosotros vamos a solventar nuestro gasto, señores? El presidente Martín Vizcarra dijo desde la semana pasada que pidió a los gobiernos regionales que ayuden a transferir a los varados hacia sus pueblos de origen. Este campamento da cobijo a quienes siguen atrapados y que no pueden cubrir los costos de alojamiento y comida. De más de 190 personas que han llegado el día de ayer, que han estado durmiendo en la calle más de tres días durmiendo en la calle, y se les está dando esta posibilidad de tener un techo o un abrigo, ¿no? Nos apoya con alimento, desayuno, almuerzo y cena, hasta que nos apoye y un techo, ¿no? Una carpa para nosotros alojarnos. Mientras, pero somos toda la gente acá de Pucallpa, que vamos como casi como 300 personas aproximadamente que somos, para irnos todos. Perú tenía este lunes cerca de 28.700 casos confirmados de COVID-19 y casi 800 fallecidos. Personal sanitario protestó a las afueras del Hospital Público Eugenio Espejo, uno de los más grandes de Quito, en demanda de la dotación de equipos de protección para afrontar la pandemia del coronavirus. Janet Chaluisa, secretaria general del Sindicato de Auxiliares Administrativos del Hospital Eugenio Espejo, denunció la falta de prendas de protección adecuadas para realizar sus funciones. En ningún momento los trabajadores nos hemos negado a cumplir con nuestras funciones. Es más, con todo cariño y el carisma nos entregamos a trabajar, pero no nos pueden exigir a que trabajemos sin las adecuadas prendas de protección, señor. Según Chaluisa, ninguno de sus colegas de contratación colectiva se ha realizado una prueba de COVID-19 y se cumplen jornadas de 24 horas con una alimentación deficiente. La secretaria general del Sindicato Único del Hospital Eugenio Espejo, Marlene Mosquera, denunció que no funciona en esta institución un comité de seguridad, por lo que pidió a las autoridades que investiguen presuntas anomalías. Y no funciona el comité aquí, y eso pedimos a las autoridades que vengan e investiguen todas estas anomalías que hay, porque no es justo que estemos viviendo lo que estamos viviendo los trabajadores de la salud, comprando con nuestro dinero prendas de protección.
En la protesta, los manifestantes exigieron presupuesto para la salud, estabilidad laboral para los trabajadores, reintegro a personal despedido en el sector, así como la realización de pruebas de COVID-19. Ecuador tiene 24.258 contagiados por COVID-19 y 871 fallecidos confirmados por esa enfermedad. Más de 400 ciudadanos bolivianos cumplieron 3 noches acampando frente al consulado de Bolivia en Chile, exigiendo a las autoridades ayuda para retornar a su país y la apertura de fronteras cerradas desde hace más de un mes por la pandemia del nuevo coronavirus. Y lo que le pedimos es al consulado que nos dé una solución de una vez, ¿no? Porque ya queremos retornar a nuestro país. Con tiendas de campaña y multitud de maletas, los bolivianos han ido llegando en los últimos días desde distintas partes de Chile, y entre ellos hay mujeres embarazadas, ancianos y niños que enfrentan las bajas temperaturas nocturnas con mantas y abrigos. La mayoría son temporeros en las zonas agrícolas y vinícolas del centro y norte de Chile, que se han quedado sin trabajo por el parón económico que la emergencia sanitaria está provocando. Desde que la pandemia llegó al continente americano, cientos de bolivianos han tratado de retornar a su país, que tiene cerradas las fronteras y el espacio aéreo y solo deja entrar a los nacionales que hayan cumplido 2 semanas de vigilancia epidemiológica. En una operación humanitaria, el gobierno de Chile habilitó 2 albergues en las ciudades norteñas de Iquique y Antofagasta, que ahora mismo se encuentran llenos y donde cerca de 800 bolivianos ya han pasado la cuarentena y han podido regresar a su país. Nuevo ministro de Justicia en Brasil. El presidente Jair Bolsonaro nombró el martes en el cargo al abogado André Mendonça, mientras que designó a Alexandre Ramayem, amigo de su familia, al frente de la Policía Federal. Bolsonaro está siendo investigado por un juez de la Corte Suprema después de que el exministro de Justicia, Sergio Moro, denunciara que el presidente intentó intervenir políticamente en la policía. La destitución del antiguo jefe de la Policía Federal, Mauricio Valeixo, provocó la renuncia de Moro, quien era el ministro más popular del gabinete, identificado con la lucha anticorrupción por su papel como juez principal en la Operación Lavallato, sobre un desvío de recursos en la estatal Petrobras. En su lugar, Bolsonaro nombró al abogado André Mendonça, que además de tener una sólida carrera como jurista y abogado del Estado, es pastor auxiliar en una iglesia presbiteriana, de perfil moderado dentro de las iglesias evangélicas. En tanto, al frente de la Policía Federal fue nombrado Alexandre Ramayem, amigo de Carlos Bolsonaro, hijo del presidente. Ramayem se desempeñó como jefe del equipo de seguridad del entonces candidato Bolsonaro, después de que este fuera apuñalado durante un acto de campaña, y ya en el gobierno estuvo al mando de la Agencia Brasileña de Inteligencia. Celdas selladas, medidas drásticas en las masificadas cárceles de El Salvador para frenar la ola de homicidios que registra el país, con 58 asesinatos el último fin de semana. Una situación que el gobierno salvadoreño atribuye a las órdenes que dan las pandillas, las conocidas como maras desde las prisiones. Otra medida adoptada ha sido mezclar a miembros de grupos rivales. Y no van a ver ningún rayo del sol, va a pasar en encierro total 24 horas al día, los 7 penales de seguridad y máxima que existen en este país. No vamos a permitir que sigan elaborando manuscritos ni sigan saliendo órdenes de los penales. Las ONG salvadoreñas han advertido del riesgo que estas medidas podrían provocar, como amotinamientos o asesinatos selectivos o colectivos. Actualmente las maras salvadoreñas tienen unos 70.000 miembros, de los que más de 17.000 están en prisión. El Salvador es uno de los países más violentos del mundo, con 35,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Estados Unidos se convierte en el primer país en rebasar el 1.000.000 de casos de COVID-19. Concretamente, este martes alcanzó el 1.2.498 contagiados, mientras que la cifra de decesos llegó a 57.266, según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins. Desde hace semanas, el país estadounidense es el foco de la pandemia y lidera el número de contagios en términos absolutos por encima de España, donde hay 232.128 casos.
Dentro de Estados Unidos, más de la mitad de las muertes se concentra en tres estados. Nueva York, donde hay más de 17.000 decesos, Nueva Jersey con más de 6.000 y Michigan, donde más de 3.000 personas han perdido la vida. Ante el avance de la pandemia, la mayoría de los estados del país emitieron decretos para que la población se quedase en casa. Sin embargo, en los últimos días, algunos han comenzado a reanudar sus actividades económicas y lúdicas. En concreto, este lunes, 9 estados ya empezaron a reabrir su economía y se espera que la próxima semana lo hagan otros 8. Aún así, tal y como avisó la médico coordinadora del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la pandemia, las medidas de distanciamiento social en Estados Unidos se prorrogarán durante todo el verano. Una docena de aviones acrobáticos del Ejército del Aire y de la Marina de Estados Unidos surcaron el mediodía de este martes el cielo de la ciudad de Nueva York y de la vecina Newark, en New Jersey, para rendir tributo a todas las personas que se exponen diariamente al nuevo coronavirus y a los trabajadores de servicios esenciales. Precedidos por su peculiar zumbido y dejando una estela blanca a su paso, 6 aviones de combate Falcon del Ejército del Aire y otros 6 aparatos Hornet de la Marina estadounidense hicieron un vuelo de exhibición que continuará hasta la ciudad de Trenton, en el estado de Nueva Jersey, y de Filadelfia, en el estado de Pensilvania. El objetivo es rendir homenaje a los trabajadores de la primera línea contra la COVID-19 y a los trabajadores de los servicios esenciales, según un comunicado difundido en la página web del Escuadrón Thunderbird. En el cielo despejado de este martes, los aviones comenzaron su ejercicio en el río Hudson, que hace frontera natural entre los estados de Nueva York y Nueva Jersey, para después desviarse unos minutos a la ciudad de Newark y regresar a Nueva York, donde sobrevolaron sus 5 grandes distritos. El ejército animó a la gente a hacer fotos y tomar vídeos y difundirlos a través de las redes sociales con la etiqueta American Strong.